Bueno, el programa pasado ustedes recordarán con la dermatóloga Anabela Bazano, estuvimos hablando de los cuidados de la piel y ella adelantó algo sobre un problema que puede acarrear el no tener los cuidados, sobre todo con el sol. Hablamos de la apariencia del melanoma, así que de ese tema nos vamos a ocupar ahora. Bueno, como hablamos en el programa anterior, importa mucho el tema del cuidado del sol, sobre todo para prevenir el cáncer de piel. Como sabemos, en Uruguay las cifras de cáncer de piel están en aumento. Es el cáncer con mayor incidencia, o sea, con mayor incremento en su tasa. En las cifras que tenemos del último noviembre, o noviembre del 2017, en donde se hizo toda la campaña de cáncer de piel, está claro que mueren 2 uruguayos por semana por cáncer de piel. Entonces es un tema de importancia en la sanidad de nuestro país. Dentro del cáncer de piel, en estas cifras de aumento, tenemos distintos tipos de cáncer de piel. El menos frecuente, por suerte, pero con mayor tasa de mortalidad, es el melanoma. O sea, gracias a Dios, en nuestro país es el que menos incidencia tiene, pero es el que mayor mortalidad conlleva. Y sobre todo se ve en personas jóvenes, menores de 40 años. El melanoma es el tipo de cáncer de piel que aparece sobre los melanocitos, que son células especiales de la piel que muchas veces los vemos en los lunares. Por eso es que es tan importante el cuidado de los lunares y el control de los lunares. Nosotros los dermatólogos tenemos lo que llamamos el ABCDE del melanoma, que es una regla fácil para tratar de, digamos, cuidarnos, hacer el autoexamen de la piel, cuidarnos nuestra piel y prevenir de esta manera el melanoma. La A nos habla de asimetría, cuando nuestro lunar está simétrico, o sea que sus bordes no, si queremos trazar un eje vertical y horizontal, no podemos plisar ese lunar. La B nos habla de los bordes, ¿no? Cuando estos bordes son irregulares, también nos debe hacer llamar la atención y debemos consultar para saber si ese lunar se está transformando en algo maligno. La C nos habla del color. Cuando nuestro lunar tiene más de 2 colores, ¿no? Marrón claro, marrón oscuro, negro, eso importa mucho porque nos puede estar determinando que hay cambios en ese lunar. La D nos habla del diámetro. Cuando nuestro lunar sobrepasa los 6 milímetros, que eso es la parte de atrás de una Bic, solamente apoyar la lapicera y nuestro lunar lo sobrepasa, eso también nos puede estar hablando de que nuestro lunar se está transformando, entonces debemos consultar. Y la E nos habla de evolución, un lunar que crece, que pica, que sangra, que tiene cambios muy importantes en poco tiempo, nos debe hacer llamar la atención y eso lleva a la consulta con el dermatólogo. Nosotros tenemos un aparato que se llama dermatoscopio que nos permite amplificar los lunares y así como predecir cuál se está transformando y cuál no. Entonces, eso es bien importante. El control de los lunares es fundamental para prevenir el melanoma y protegernos del sol es fundamental para prevenir el melanoma y el resto de los cánceres de piel, no solo el melanoma. Entonces, el cuidado del sol no nos puede faltar. Nosotros los dermatólogos, sobre todo en la campaña pasada, hicimos mucho hincapié en la protección solar en los niños. Está claramente demostrado que prevenir a los niños de la exposición solar, cuando hablo de niños, son niños y adolescentes, porque es entre menores de 15 años, protegen un 78% a la persona de expresar en su vida adulta un cáncer de piel. O sea que le disminuimos muchísimo su riesgo. Por eso es que lo debemos proteger. Por esto mismo que hablábamos en la entrevista anterior, de que nuestra piel tiene memoria. Entonces, esa piel expuesta, que tuvo quemaduras solares, que tuvo ampollas por el sol, cuando teníamos 8 o 9 años, nos va a cobrar factura en nuestra vida adulta. Por eso es tan importante proteger a los niños del sol. ¿Cómo protegerlos? No exponernos en las horas que no debemos. Siempre buscar la sombra. Usar la ropa adecuada, sobre todo en el caso de los niños, importa mucho los bucitos que nos protegen del sol. Tenemos ropa hoy día que es con protección ultravioleta y nos hace un filtro mucho más fuerte que la ropa que no lo tiene. Y usar lentes, usar gorro, siempre tratando de que sea de ala ancha para que nos dé sombra a nivel de toda la cara y también la nuca.
Y la última, digamos que la última pata de la protección es ponernos el protector solar. Nosotros siempre decimos que es la última pata porque es muy difícil, sobre todo en la edad infantil, mantener al niño quieto, ponerle el protector. Sabemos que el protector dura solamente 2 horas, entonces si todo el tiempo lo tenemos que estar sacando del agua al niño, secarlo, ponerle el protector, siempre se hace mucho más engorroso. Cuanto más lo podamos proteger con su ropa, es mucho más efectivo y fácil para los padres, ¿no? La idea acá no es complicar, como decimos siempre, esto es tener vida al aire libre, tener todos los juegos, la alegría, pero protegiéndonos del sol. Nada de estar encerrados, no es esa la idea, pero sí teniéndolo a conciencia, sobre todo por estos números, ¿no? Los números de hoy del cáncer de piel no son los números de hace 50 años atrás, y eso tiene mucho que ver con esta costumbre y con este estigma de que el bronceado es sinónimo de belleza. Y bueno, y creo que nosotros estamos pagando por ese estigma, porque bueno, nuestras abuelas no se exponían al sol y eso hacía que no tuvieran estas cifras que tenemos hoy de cáncer de piel y de incidencias en la piel. A partir de Coco Chanel y toda esta era de que el bronceado era más lindo y más saludable, entre comillas, empezaron todos estos números exponenciales del cáncer de piel. Y bueno, y creo que hoy tenemos que tratar de revertir esta historia, sobre todo por nuestros hijos, para que a futuro no tengamos estos valores de cáncer de piel. Bien.